profeta Elías, tu mensaje liberó de siete mil. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca se amacerá. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144 mil. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene primero.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones de demonios, es posible, con Cristo somos más que capaz, es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones de demonios, es posible, con Cristo somos más que capaz, es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones de demonios, es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones de demonios.
posible llegar a adopción, vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Traeremos de regreso la civilización de fe. Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos. Revelado la luz.
Dios colocó al sol
el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue por nuestras rebeliones, el motivo por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue por nuestras rebeliones, pero vino por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Esperamos 30 segunditos más a ver si conectamos todos y controlamos vuestros audios. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a iniciar a este nuevo compañerismo, esperando
que sea la voluntad de Dios. Y para eso queremos abrir vuestros corazones, vuestras mentes y poder hacer la voluntad de Él. Vamos a dar gracias primero para pedir la dirección. Gracias, amado Padre Celestial, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por habernos dado un día más de vida, ese aliento de vida que tú nos permites, Señor, estar todavía en este mundo, Señor. Muchas gracias, porque tú eres el dador de vida, el dador de vida eterna, Señor. Muchas gracias. Y ese es el privilegio, Padre amado, que tenemos y que tú nos hayas compartido con nosotros, nos hayas incluido en tu programa, porque no es casualidad, Señor, no es coincidencia, Señor, no es que nosotros te hemos buscado, sino tú en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, tú nos encontraste, Señor, y por eso te damos gracias, Padre, al reunirnos de esta forma, oh Padre amado, gracias a estos medios tecnológicos, porque estos medios tecnológicos también están cumpliendo profecías, Señor, porque Daniel quiso ver cuando la ciencia aumentara, y este es el tiempo que nosotros estamos viviendo, Padre, para completar tu promesa, Señor. Apocalipsis 17, ese es nuestro mensaje de la hora, así como cuando Noé vino en la escena, ahí estaba la prédica, cuando Abraham y todos los profetas vinieron en la escena, oh Padre. Eso fue hace 4000 años, pero en estos 2000 años ya no tuviste profetas, Señor. Tuviste tú mensajeros. Y para que cumplan tal efecto, tú enviaste en estos 2000 últimos años las unciones, Señor. Ahí estaba la unción de león de la tribu de Judá, la unción del buey, la unción de cara de hombre y también el último, la unción del águila, Padre, para cumplir este último tiempo, Apocalipsis 10, 8 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, Padre. Siendo Juan el tipo de la novia, Juan vio y escuchó, y él dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Juan dice entonces, tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Oh, Padre amado, entonces, ¿qué nos espera a nosotros, Señor? Esa es la razón. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes de día a día, oh Padre, porque el alimento natural tipifica el alimento espiritual, Padre amado, porque todos los días nos servimos y una planta, un fruto, tiene que morir para nosotros seguir viviendo. De la misma manera, oh Padre, nosotros tenemos que morir para que Cristo viva en nosotros, oh Padre amado. Entonces iniciamos este compañerismo esperando de que tú vengas en la escena, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que es tu palabra mismo, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con el mensaje, la iglesia y su condición. Este mensaje, este servicio, está realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 5 de agosto del año 1956. Voy a dar inicio a partir de los párrafos 93 al 99. Párrafo 93. Esta amada hermana de color aquí, inclinándose en el altar, que yo sepa, hermana, usted pudiera haber tenido que comer pan de maíz y maíz cocido medio molido. Pudiera haber tenido que vivir en un callejón. Dios bendiga su corazón. Hay un palacio preparado para usted en la gloria esta mañana, ¿correcto? Miro a lo largo del altar y veo a una señora poniéndose canosa, una mujer joven con su rostro hacia abajo, una mujer de cabello completamente blanco. ¡Oh, Dios! Veo a un hombre arrodillándose a diferentes por aquí. Solo arrepiéntanse, díganle a él que se arrepiente. Dígale a él que ya no lo van a hacer. Por su gracia, simplemente permitan que todas sus diferencias terminen.
Desde hoy en adelante, ustedes quieren ser mansos y tranquilos. Ustedes quieren ser humildes e ir a donde Él los guíe. Cuando la gente dice algo, no importa cuán correcto se mire, ustedes van a renunciar a sus derechos de hablar de su prójimo. Si ustedes van a hablar, ustedes van a hablar acerca de Jesús, ustedes solo van a hacer lo que es correcto. Ustedes no van a salir como un asesino. Ustedes no van a salir para saltar sobre los inocentes. Pero ustedes ven eso valeroso despliegue de heroísmo de los verdaderos cristianos. Y ustedes quieren ser como ellos. Ustedes no tendrán que decirle a nadie que son cristianos. Si lo son, ellos simplemente lo ven y lo saben a medida que ustedes hablan. Ustedes están sellados por dentro y por fuera. Párrafo 94. Ahora, mientras humillan su corazón, arrepiéntanse ahora. Díganle a Dios que ustedes están arrepentidos, que ustedes ya no lo van a hacer, que están avergonzados de ustedes mismos por la manera en que han actuado. Y luego voy a orar por ustedes y creo que en ese momento paz se asentará sobre su corazón. Paz como un río vendrá fluyendo a su alma. Quizás no estén gritando, quizás no estén hablando en lenguas, quizás no estén saltando de arriba abajo, pero se irán del altar con algo dentro de ustedes que lo anclará a la dura cruz mientras vivan. Ahora oren mientras yo lo hago, confiesen. Párrafo 95. Nuestro Padre Celestial, criaturas indignas de esta mañana en este cuarto caliente y que hace sudar el sudadero, pero Dios, tú, como sudor lo sacaste de nosotros. El Espíritu Santo descendió, convenció a la gente de que estaban errados, estaban pecando. Sus espíritus eran arrogantes, se volvieron hostiles, entrometidos, sábelo todos. No dispuestos a arrepentirse, no dispuestos a perdonar a personas que habían hecho cosas contra ellos. No estaban dispuestos a hacerlo, pero hoy el Espíritu Santo tomó la palabra de Dios, la colocó allí en sus mansos corazones y dijo, ¿quieren ustedes ahora regresar a donde estaban la primera vez que vinieron al altar? ¿Regresar a donde todos ustedes aman a todos y ustedes me aman a mí con un amor que no muere? Entonces, simplemente levántense y vengan al altar. Ellos lo hicieron, Señor. Ahora, yo ruego que tú santifiques sus pensamientos, Señor. Santifica sus corazones. Hazlos mansos y apacibles. Que ellos se levanten de este altar ahora, después de que se hayan arrepentido, entregando sus vidas a ti, que regresen a su hogar. No importa qué suceda. Si el esposo se pone todo disgustado, o la esposa se disgusta, o el vecino está disgustado, o alguien con quien están trabajando, o con quien se asocian, yo seré manso como una paloma. Párrafo 96. Después de todo, tu venganza te pertenece a ti. Yo pagaré, dice el Señor. ¿Cómo nos hemos dado cuenta que eso es así? Señor, solo quédense quietos, sean mansos, vean a Dios tomar, descender directamente a su cordero. Seguro, ciertamente, este buen pastor dio su vida por ellos. Él descendió directamente hasta sus ovejas y él las va a guiar. ¡Ay de aquel que los contraríe! ¡Ay de aquel que diga una palabra en contra de ellos! Dice, mejor fuera que se os colgase el cuello una piedra de molino y que se os diese en las profundidades del mar. Sus ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ven, oh Dios, queremos, ¿y cómo le hacéis a ellos? Me lo hacéis a mí. Así que Dios, quiero ser manso. Yo mismo me pongo en el altar también esta mañana. No esta mañana, pero cada mañana y cada día quiero ser tranquilo y manso. Y como Jesús, concédelo, Padre. Ayúdanos a ser así ahora. Que las insondables oleadas de amor pasen sobre nuestra alma. Paz, paz, maravillosa paz que desciende del Padre de arriba. ¿No lo sientan ahora en su corazón? Sobre mi espíritu para siempre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Párrafo 98. La hermana Gertie dijo que le diga a toda la iglesia que ella es condenada. También, pero ella está haciendo el piano su altar.
ya que el altar, el piano es su altar. Dijo, dígale a la iglesia que oren por mí mientras ella está sentada allí y las lágrimas corriendo por sus anteojos. Este púlpito es mi altar. Yo me he arrepentido también. Mi Biblia está mojada. Oh Dios, paz, paz de Dios, que desciende del Padre de arriba. Oh, aleluya, sobre mi espíritu para siempre. Dios, si he pecado en contra de alguien, en contra tuya, quítalo, Señor. Quita el pecado de mi pequeña iglesia esta mañana. ¿Cuántos pueden sentir que Dios los ha perdonado y la paloma de paz está en su corazón de nuevo? Ella voló de regreso ahora mismo, tomó su lugar. El Espíritu Santo acaba de mudarse de nuevo y dijo, hijo mío, yo he estado queriendo amarte todo el tiempo. Tú simplemente no me permitías hacerlo. Yo no puedo morar con tu viejo espíritu egoísta, pero ahora que tú lo has rendido, yo he regresado a tu corazón esta mañana. ¿Cuántos se sienten de esa manera? Levanten sus manos. Levanten su mano. Eso es correcto. A lo largo del altar. Oh, eso está bien. ¿Cuántos allí en la audiencia se sienten de esa manera? Levanten su mano. Oh. Entre corchetes del hermano Branca le dice a la pianista, seré como Cristo. Párrafo 100. Continúa, hermana Reina, Dios le bendiga, en los párrafos 100 al 105. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la iglesia y su condición. Párrafo 100. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos a ti por este tiempo de tierna consagración, como tomar una manzana en la mano, golpeándola, mayugándola, hasta que se vuelve suave, tan suave, que un pequeño bebé pudiera sentarse y comérsela. De esa manera queremos nuestros corazones, Señor. Tómalo en tu mano cicatrizada, solo magúllalo, diciendo, hijo, ¿no ves que me has lastimado? Tú me estabas lastimando cuando perdiste el control de esa manera. Tú estabas lastimándome. Oh, mi corazón sangró por ti, hijo, cuando te vi hacer tal y tal cosa. Pero ahora que tengo tu corazón en mi mano, yo quiero hacerlo muy dócil. Yo quiero hacerlo de manera que yo lo pueda usar y pueda vivir en él. Yo quiero volar de regreso a la percha esta mañana. Yo quiero volar de regreso y morar, hacer mi morada contigo. Concédelo, Dios. Te amamos. Concédelo para tu gloria. Pedimos en el nombre de Jesús. Ser como Cristo. Ser. Entre paréntesis, ¿no les gusta mucho adorar de esta manera? Oh, mi alma se está bañando. En la tierra yo... Entre paréntesis, verlo a él descender en los adoradores así, ¿se siente su corazón muy manso? Mi corazón simplemente está latiendo rápidamente. Jornada de la vida de la tierra, la gloria. Yo solo pido ser como él. ¿Levantarían su mano mientras lo cantamos? Ser como Cristo, ser. Entre paréntesis. Joe, ¿quiere subir y orar esta mañana, hermano? Dios lo bendiga. Encuentre un lugar aquí en el altar, hermano Joe. Dios lo bendiga. Jornada de la vida de la tierra, la gloria. Yo solo pido ser como él. Párrafo 101. Yo sé que está caliente, amigo. Yo sé que lo está. Pero yo espero que usted se sienta así como yo me siento. O simplemente siento como que pudiera irme volando. ¿Cuán amoroso es él? ¿Qué pudiera yo hacer? ¿A dónde iría yo? Oh Dios, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde voy a estar de aquí a 100 años? ¿Qué si yo no lo tuviera a él? ¿Dónde hay algún otro refugio? Del pesebre de Belén salió un desconocido. En la tierra yo anhelo ser como él. Por toda la jornada de la vida de la tierra a la gloria.
Yo solo pido ser como Él, todos juntos ahora, ser como Cristo. Alabado sea Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. No como el mundo, como tú. Ser como Él, por toda la jornada de la vida de la tierra a la gloria. Yo solo pido. Párrafo 102. Mientras tienen sus rostros inclinados, voy a pedirles algo. Alguien aquí está desagradando al Espíritu Santo. Alguien ha sido llamado. Hablo en el nombre del Señor Jesús como su profeta. Puedo sentir su corazón herido. Allí, alguien lo desobedeció a él. Debió haber venido. ¿No van a venir ahora? Por toda la jornada de la vida de... Sí. Sí, hermana. Pero hay más aparte de usted. Gloria. Yo solo pido ser como Él, ser como Cristo. Ese es todo mi deseo. Dócil y modesto, humilde, ser como Él. En la tierra yo... ¿No van a venir ahora? Dios quiere verlos hacer un movimiento. Hay un grupo de ustedes por toda... Párrafo 103. Yo sabía que ustedes iban a venir. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso es. Eso es. Yo miré sobre esta audiencia y la sombra negra más horrible suspendida allí que yo haya visto alguna vez. El Espíritu Santo está aquí ahora. Está sobre mí ahora mismo. Contristando el Espíritu Santo. Ser como Cristo. ¿Qué hizo él? Iba a donde el Padre guiaba. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, mi hermano. Eso es correcto. Vengan hasta aquí y arrodíllense. En la tierra yo anhelo. Ahora, es el tiempo para la confesión a la antigua, de poner en orden, de enmendar. Vengan. Todavía siento que hay más allí. Dios la bendiga, señora. Dios la bendiga, señora. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso es correcto. El Espíritu Santo siempre está correcto. Vengan. Eso es correcto. Salgan. Él, ser como Jesús. Ser como sí, Jesús. En la tierra yo anhelo. Entre paréntesis, oh, hermanos, eso es correcto. Esa es la manera. Solo llenen los pasillos. Salgan y oren. Por toda la jornada de la vida de la tierra a la gloria. Entre paréntesis, simplemente arrepiéntanse. Díganle a Dios que se arrepienten. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ser como Él. Párrafo 104. ¿No van a seguir viniendo ahora? Ser. Eso es correcto. Simplemente despréndanse. Vengan acá. Ser como... ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Quién se va a parar por ustedes? ¿Quizás esta noche? ¿Quién se va a parar por ustedes cuando la muerte los sorprenda? No importa lo que ustedes hayan hecho. El Espíritu Santo está sentado allí cerca de ustedes. Ese es Él queriendo que ustedes vengan por toda la jornada de la vida de la tierra a la gloria. Solo arrepiéntanse. Digan, Dios, me arrepiento. Yo no quisiera hacer eso. Tú no te pasarías por mí si yo no me paro por ti ahora. Perdón, tú no te pararías por mí si yo no me paro por ti ahora. Y quiero que tú te pares por mí. Y yo me estoy parando. Y quiero que tú te pares por mí. Y yo me estoy parando por ti desde hoy en adelante. Voy a vivir como un cristiano debería. Voy a cambiar mis modos. Voy a ser manso y tranquilo. Voy a dejar que todos hablen por su cuenta y demás. Simplemente voy a vivir manso y tranquilo delante de ti. No importa cuánto tiempo han profesado ser un cristiano, a qué iglesia pertenecen, eso no tiene nada que ver con ello. Vengan aquí, Dios los bendiga. Salga aquí, afuera, hijo. Párrafo 105. Dios está hablando con ustedes ahora. Si ustedes creen que soy su siervo, el Espíritu Santo me habló a mí esta mañana. Dijo, haz ese llamado,
hay muchos allí. Este es el día, este es el tiempo. Hay como 5 o 6 más allá atrás. Realmente deberían de venir ahora. Recuerden, hermano, hermana, estoy mirando directamente a ustedes. Veo esas sombras oscuras suspendidas sobre ustedes. Es mejor que vengan. Ser como Jesús. ¿No quieren ser como Él? Mansos, tranquilos, dóciles, humildes. Dios lo bendiga, joven. Dios lo bendiga. Papá con el bebé. Dios la bendiga, hermana. Dios lo bendiga, amigo pecador. Eso es correcto. Acérquese, hermana. Salga aquí afuera. Solo encuentre un lugar. Dios la bendiga. Amada hermana, usted tiene mucho de qué estar agradecida. Estando acostada, confinada en una cama, muriéndose. Aquí está usted, caminando hacia acá, el altar. Dios bendiga su tierno corazón. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Para concluir con este servicio del mensaje La Iglesia y su Condición, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el 5 de agosto del año 1956. Hermana Violeta, por favor, concluye con el párrafo 106 al 110. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje de La Iglesia y su Condición. Párrafo 106. Espíritu Santo hablando de nuevo ahora, arrepentimiento, simplemente clamen a Dios, simplemente oren su propia oración. Ustedes son los que han pecado, ustedes son ahora ustedes son los que deben orar. Díganle a Dios que ustedes están arrepentidos de lo que han hecho. No le presten atención a quien está alrededor de ustedes. Simplemente digan, Dios, perdóname. Yo no tenía la intención de ser así. Quiero ser manso. Yo nunca más me enojaré y pelearé. Oh Dios, oh cómo me gusta, Padre Celestial, por cada arrepentido en el altar. Ahora, inclinándose sobre su rodilla, orando, oh Dios, que madres, papás, niños, padres, madres, todos los demás, vecinos, miembros de iglesia, diáconos, síndico, oh Dios, en este tiempo de moldeamiento chapado a la antigua, sentados en este cuarto caliente esta mañana, el Espíritu Santo descendiendo, hablando, paz, oh Dios, quiero ese día para oírte a ti decir amablemente, si tú viniste, preparaste por mí, ahora yo me pararé por ti, que tú pongas esa paz en cada corazón que está aquí hoy. Dios, quieta y amablemente, quiero que tú muevas allí adentro con una sensación tal que ya nunca los dejen. Desde este día en adelante, que los hogares sean nuevos, que la gente sea nueva persona, que todos lleguen a ser nuevos hoy, porque esas personas se han humillado. Tú dijiste, si se humillara el pueblo sobre el cual mi nombre invocado y oraré, entonces yo oiré desde el cielo. Y yo sé que tú oyes esta mañana, Dios, y yo ruego perdón.
aquellos que permanecieron en su asiento, que deberían haber venido. Dios, háblales paz en la tierra hasta que ellos hayan tomado esa decisión, Señor, de venir y enmendarse contigo. Concédelo, Señor. Bendice a cada uno ahora que tu bondad y tu misericordia moren siempre en cada alma que está arrepentida e inclinada en esta iglesia esta mañana. Padre, Dios, he hecho esto por orden tuya. He llamado a esta gente. Ellos se han puesto de pie. Tú dijiste, al que testificare de mí delante de los hombres, yo testificaré de él delante de mi Padre y de mis santos ángeles. Muchos de estos aquí han sido cristianos por años, pero mañana, para declarar sus pecados que han obrado mal, ellos han llegado a ser inamables, entre corchetes, que no puedan ser amados. El Espíritu Santo se ha ido de ellos y muchas veces ellos no pueden sentir esa sensación dulce, dócil, que ellos deberían de sentir. Muchos de ellos son pecadores que han venido por primera vez. Pero Padre, ellos quieren esa maravillosa sensación de paz que sobrepasa todo entendimiento. Dásela este día, Señor Dios, y que todos ellos sean totalmente encantadores y llenos de tu espíritu. Mientras ellos se van de este lugar hoy y para ir a sus diferentes hogares, para vivir una vida diferente y para ser un pueblo diferente, pedimos esto en el nombre de Cristo. Perdón. En la fuente, muy bien. Ustedes que están en el altar, levántense, miren hacia arriba al Señor Dios. Desen vuelta y desen la mano con todo alrededor de ustedes. O vamos a cantar todos ahora mientras estamos de pie, un momento antes del servicio de sanidad. Lugar, si hay lugar, en la fuente para ti. Lugar, si hay lugar, en la fuente para ti. Entre paréntesis, todos. Lugar, si hay lugar. Hay lugar en la fuente para ti. Lugar, si hay lugar. Hay lugar en la fuente para ti. Lugar, si hay lugar. Es una fe, sabe usted, el otro día, hermano, cuando su esposa llamó para que se orara por usted. Entré en el cuarto y el Espíritu Santo me dijo, no tomes, no temo, amén, no es real. Él, maravilloso, pues, alabado sea el Señor. Simplemente siento ganas como de gritar la victoria. Muy bien. Si su sangre lava, más blanca
tiene algo que decir. Jesús salva. Muy bien. El hermano Neville, ahora, el hermano. Tienes una palabra que decir, el hermano. Hablar despacio. Alabado sea el Señor. El hermano Neville dice: creo que todos recibieron esta mañana. Gloria. Aleluya, aleluya. El hermano Neville habla y luego dice: recuerden, los servicios esta noche tenemos lavamiento de pie y servicios de comunión. Él le pregunta al hermano: ¿sabes si va a estar aquí? Dios le bendiga, hermanos. Listo, hermana. Dios le bendiga, hermana Violeta. Hermanos y hermanas, hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje, La Iglesia y su Condición. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el 5 de agosto del año 1956. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones los que hemos captado este mensaje. Vamos a pasar inmediatamente con el siguiente mensaje titulado Amor Divino y la Gracia Soberana. Mensaje predicado en Prince Albert, Saskatchewan, Canadá, el día 14 de agosto del año 1956. Voy a iniciar los primeros párrafos del 1 al 6. Párrafo 1. Estaba contento cuando salí de la habitación para encontrar al hermano José Vox de Chicago, un amigo mío personal, parado esperándome, y él está ahora mismo en la plataforma, y en esta ocasión me gustaría presentarles al hermano Matson Bosse de Chicago, Illinois. Bosse, entre corchetes, el hermano Vox saluda a la audiencia brevemente. Gracias, hermano José. La Biblia dice, yo creo que David dijo, yo me alegraba con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, y donde la gente se reúne es la casa del Señor. Ahora, anoche estábamos retrasados y estamos contentos de ver a algunos de ustedes en el teléfono o algo, y la gente se está reuniendo. Esperamos que para el final del servicio la gente estén reunida, el lugar estará repleto para la gloria del Señor. Párrafo 2. Y ahora, anoche, hablábamos de contendiendo ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, y de cómo Dios se encontró con nosotros y nos dio a conocer qué clase de fe ellos tenían. Y entonces hoy estamos contendiendo ardientemente por esta misma fe que una vez fue dada a los santos, y ver que estamos contendiendo por ella. Ahora, eso no es estar el uno con el otro, con los metodistas, contendiendo con los bautistas, los presbiterianos o los pentecostales o cualquier otro. Nosotros solo estamos contendiendo en contra de las acechanzas del diablo, contra el budismo, el maometismo y los cientos de ídolos y dioses del mundo, y contra el Dios de América, el Dios de Canadá y muchos otros ídolos de la mundanalidad. Estamos contendiendo que hay un verdadero Dios viviente y Él está tan vivo en esta noche como alguna vez lo estuvo. Y aquí no estamos con una creencia fingida. No estamos aquí envueltos emocionalmente en alguna emoción o una psicología o entusiasmo. Estamos aquí en la presencia del Jesucristo viviente y resucitado, quien está de pie todas las noches, y Él demuestra que está vivo, resucitado de entre los muertos, y ahora está aquí nosotros. Párrafo 3.
Y les aseguro, eso hace que el corazón de un hombre, una mujer, se regocije con ese gran gozo excepcional, el saber que no estamos inventando algo, no estamos procurando. Estoy tan contento que hablar del asunto es la verdad. Ese es Jesucristo. En una ocasión yo trabajé para una compañía de servicios públicos. Ellos tenían una campaña activa. Estaban vendiendo luces eléctricas y bombillos de bajo voltaje de la General Electric. Y ellos tenían un... veían quién podía vender más. Entre paréntesis, no los precios. Solo quién podía vender la mayor cantidad. Y nosotros todos los hombres nos reuníamos. Teníamos un... yo era un hombre de los cables de alta tensión y muchos otros de ellos eran vendedores. Pero yo, antes de ir a vender un bombillo, antes de presentar mal alguna cosa a la gente, tenía que conocer primero lo que era. Entonces me fui a la compañía y dije, ¿qué hay de este bombillo? ¿Qué es? ¿De qué está hecho? ¿Qué harán ustedes? ¿Qué hay detrás de la presentación? Párrafo 4. Y ellos me dieron todos los detalles, cuánto tiempo era la garantía, y aún así pensé, voy a probar uno de ellos para ver de qué están hechos antes. Incluso la información de la compañía, yo tengo que experimentarla para ver de qué está hecho. Siendo al mismo tiempo un electricista, lo desarmé y saqué todo para averiguar cómo y de qué estaba hecho. Cómo eran los interruptores, cómo estaban apretados, cómo eran los cables y cómo funcionaba la corriente, cómo estaba aislada y cómo funcionaba el reflector y qué tan ajustado estaba y de qué material era. Allí que era una luz genuina. Entonces, cuando iba a la casa de una persona para vender el bombillo, no siendo un vendedor, pero vendí más bombillos que todos ellos, porque los tomé con el conocimiento en mi corazón que lo que estaba hablando era la verdad. Amén. Párrafo 5. Yo dije, ahora, no vengo aquí para venderle este bombillo. Yo vengo para dejar un bombillo aquí. Usted pruébala. Y si no es exactamente lo que digo que es, entonces me la llevaré. Bueno, dejé como unos 3 o 4 mil y me llevé solo como 4 o 5 bombillos de 2 o 3 mil. Todos, cuando veían que era verdad, tenían tiempo para observarla, inspeccionarla y probarla y la garantía de la compañía que lo respaldaba. Y si alguno de ellos salía malo, ellos me conocían. Yo iba directo a la compañía. La compañía tenía que repararla por mí, porque yo tenía que responderle a la persona por ello. Por lo tanto, yo podía caminar con la frente en alto y podía mirar a la persona en la cara y decirle, el producto es bueno si lo quiere. Párrafo 6. Por último, y de esa manera es con Jesucristo. Yo encontré un salvador para el pecador. Yo sé que Él salva del pecado. Yo lo experimenté. Y yo sé que Él sana la enfermedad porque yo lo he experimentado. Y en esta noche, con todo el respeto de lo que puedo dar a Él, yo puedo mirar a la gente en la cara y el precio de su sangre. Recuerde, para Dios usted es más que la sangre de Jesús, porque Él dio su sangre por usted. Usted es el precio pagado por la sangre de Él. Yo puedo mirarlo a usted sabiendo que me encontré con usted en el día del juicio, en el fin del mundo, y decirle solo una cosa, que el producto del que estoy hablando, Jesucristo, el Hijo de Dios, vive y reina en esta noche. Él es tan poderoso, tan real. Él vive como lo fue alguna vez. ¿Correcto? Y todo lo que el hombre debe hacer es ser honesto. Dios lo respetará cuando usted llega a ser honesto. Yo estaba hablando de eso allá en la iglesia del hermano Boxy esta noche. Él me contaba hace unos momentos sobre eso, ser honesto los unos con los otros. Si usted no será honesto el uno al otro con el que usted ve, ¿cómo va a ser honesto con Dios a quien no ve? ¿Entiende? Usted tiene que ser honesto y leal los unos a los otros.
amor fraternal y Dios le bendecirá. Amén, gloria a Dios. Recordando, estamos ya con el nuevo mensaje, Amor Divino y la Gracia Soberana, mensaje predicado el día 14 de agosto del año 1956. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 7 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Amor Divino y la Gracia Soberana. Predicado el 14 de agosto del año 56, párrafo 7. Ahora, antes de acercarnos a esta bendita palabra en esta noche, y procuraremos salir. Ahora, en mi casa, allá en mi campo, bueno, a esta hora ya ha oscurecido desde hace 2 horas. Entonces yo estaba en una ocasión allá en Laponia, entre corchetes, zona norte de Escandinavia, donde no oscurece del todo y parece como si estuviera allá nuevamente, allá arriba en Finlandia, allá arriba en Noruega, en Laponia, y allá no pude, la tierra de la medianoche del sol. Nunca sabía a qué hora acostarme, pues había sol todo el tiempo, estaba todo confundido, no sabía cuándo comer ni nada. Simplemente era de día por 6 meses y luego noche por 6 meses. Así que por casualidad estuve allí cuando era de día. Bueno, uno no sabía cuándo terminar el servicio porque aún era de noche. Se iban a casa cercano a la medianoche, pues uno podía leer el periódico justo allí en medio de la calle, en cualquier parte. Está solo un poco oscuro como está ahora, así es la medianoche. Entonces el sol salía otra vez, como una clase de sombra. Se ocultaba un poco más tarde. Había sol todo el tiempo. Había sol todo el tiempo. Así que en esta noche, mientras nos reunimos con un propósito para servir al Señor Jesucristo, ¿tiene algo que decirnos? Párrafo 8. Entre corchete, el hermano Bose habla brevemente. Me gustaría decir esto. Hace unos cuantos días que el hermano Branja está aquí. Me agarraron de sorpresa cuando entré. No sé cuántos de ustedes me conocen, pero yo soy el hermano Maxon, el pastor de la iglesia Filadelfia en Chicago. Soy el editor de la revista Heraldo de Fe. Tal vez algunos de ustedes, amigos, han leído Heraldo de Fe por aquí. Sí, unos cuantos, eso lo sé. Y estoy contento. Mi esposa también está aquí, pero no estará pasado mañana. Entre corchete. Y quiero decirles que tienen una oportunidad excepcional de escuchar al hombre de Dios. Ahora, resulta que tengo el placer de tener al reverendo Branham en Chicago muy a menudo, y unos cuantos están un poquito celosos de mí porque el hermano Branham me visita a menudo. Tuvimos una reunión allá. Ahora, cuando el hermano Branham iba para allá, y todos los días, desde que se llevó a cabo la reunión, la gente que venía a mí, uno tras otro, donde sea que conocía a gente, ellos decían, nunca hemos tenido algo así en nuestras vidas. Entre corchete, fue un avivamiento espiritual chapado a la antigua, que la gloria del Dios viviente solamente puede crear un avivamiento así. Ahora, he estado parado aquí con el reverendo Branham, aquí en la plataforma, muchas veces. Pienso y me atrevo a decir eso. He visto su don de profecía, el don que Dios le ha dado a él, el don de discernimiento en operación. Nunca he visto un error cuando el reverendo Branham dice, así dice el Señor. Sé entonces que eso es así. Entre corchete, y mis amados amigos, quiero que sepan que hay gente probablemente que nunca conocieron al hermano Branham o que no oyeron de él, o aprendieron a conocerle. Ahora, estos cuantos cultos solo son 5 reuniones, entendiendo que hasta el viernes.
Llamemos por teléfonos y llenemos este lugar. Aún esta noche y verán lo que nunca han visto en su vida. Y dirán, en verdad tenemos al mismo con el Señor. Entre corchete, conocí a un católico en el comedor del tren. Le hablé, llegamos a hablar bastante y le conté de lo que Dios estaba haciendo. Bien, él dijo, ¿usted no cree que usted es tan bueno como Cristo? Entre corchete, no, dije, yo no soy eso exactamente, pero sí creemos que Cristo es tan bueno como él. Alguna vez, pero sí creemos que Cristo es tan bueno como él, alguna vez o fue, porque él dice que él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Yo digo, tenemos a un Dios vivo en medio nuestro. Aleluya. Y usted lo verá en esta noche. Y yo sentí decir que vale la pena una introducción para el hermano Branham. Abran grandemente su vida. No me digan, me pregunto qué va a hacer él o qué va a decir o dónde está. Me pregunto cómo es él y así sucesivamente. Olvídense de todo. Estamos aquí mismo delante del Dios viviente. Que el poder de Dios venga sobre nosotros desde el mero principio de esta reunión. Entre corchete, mientras el reverendo Branham comienza a abrir y derramarla, cubos dentro de su alma, porque eso es lo que es. Abrámonos completamente y todo el pueblo diga amén. Gracias Dios. Dios bendiga sus almas. Gracias hermano. Párrafo 9. Si estuviera a la altura de esa reputación sería un buen hombre, pero ustedes saben cómo son los suecos. Cuando le aman a usted, le aman a usted. Y él sencillamente me ama. Y cuando un sueco puede amar a un irlandés, eso es gracia. Entonces, hermano José, es un buen amigo mío. Él simplemente me ama demasiado. Y yo también le amo. Hemos sido amigos por bastante tiempo. Ahora, estamos aquí con el propósito de servir al Señor. Y hoy escuché el anuncio en la radio. Y entiendo que el honorable alcalde de esta ciudad envió anoche a su representante para abrir la reunión para nosotros. Espero verlo para escuchar, estrechar su mano. Eso me hace sentir verdaderamente agradecido con el hombre. Que Dios lo bendiga. Y al que habló anoche es mi oración sincera. Ahora, antes de empezar hablar en unos instantes y luego tomar un poco más de tiempo hasta que se llene la audiencia lo suficiente donde podamos tener verdaderamente un servicio de sanidad a la antigua. Solo hablaremos junto con la palabra y recibir. Ustedes que están aquí y entienden y que le pueden decir a otros lo que se escucha, explicarlo, le pueden decir los otros. Párrafo 10. Pero ahora, antes de abrir la palabra en la mejor manera, inclinemos nuestro rostro y hablemos al Señor Jesús por la vía de la oración. Nuestro Padre Celestial, nuestros corazones están agradecidos en esta noche porque nos acercamos a ti como al verdadero y único Dios vivo. La sabiduría de Dios, el amor de Dios, la fuente de todos los buenos dones y bendiciones vienen de ti, nuestro Señor, y reconocemos como pecadores delante de ti y en tu presencia, y no confiando ni en una pizca de nuestra justicia, porque no tenemos ninguna. No estamos confiando en nuestros méritos, porque no tenemos ninguno, sino más bien nos acercamos humildemente en el nombre del Señor Jesús, confiando en sus méritos, viniendo en su nombre, porque Él nos convida a que pidamos cualquier cosa al Padre en su nombre, y él prometió que lo haría. Y te ruego, Padre, que tú nos oigas en el nombre de Cristo y santifica esta reunión para tu propia honra. Recibe la gloria de este servicio. Ayúdanos mientras hablamos
y ministramos a tus hijos, porque ese es el propósito por el que estamos, para glorificar a Dios, porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. Recordando que estamos ya con el nuevo mensaje titulado Amor Divino y la Gracia Soberana. Mensaje predicado el día 14 de agosto del año 1956. Para continuar, hermana Violeta, Dios le bendiga en los párrafos 11 al 15. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana. En el libro de Éxodo, en el capítulo 14, y solo queremos leer una línea o dos, luego un pequeño texto. Mi tema es, en esta noche, tal vez un poco extraño. Y es, quiero hablar sobre el tema amor divino. Y gracia soberana, cuando ha sido proyectada y llevada a ser final su destino. Perdón. Luego viene la gracia soberana y se encargará. Y en el libro de Éxodo, Moisés le dijo al pueblo, no temáis, quedaos quietos y verán la salvación de Jehová. Eso es para un texto, o mejor dicho, la lectura de la escritura. Ahora, estamos enfrentando un día que es profetizado para nosotros. Ese amor fraternal llegaría a ser un asunto extraño entre la gente, y es, a mi humilde creencia, ese es el mayor de todos los dones que hay en la Biblia de Dios. Si el Señor Jesucristo se parara en la plataforma en esta noche, me mirara a la cara, dijera, te voy a dar tu lección. Puedes ser una gran persona o un gran ministro. Te daré un don de predicador, de evangelio. Te daré el don de sanidad divina. Te daré el don de profecía. Te daré un profeta o cualquiera de los afables dones de la fe. Cualquiera de los dones están en la Biblia. Te los daré todo a ti. Pero te daré el amor de ti, o más bien te daré el amor y te retendré el don de ti. Yo diría, Señor, quítame todos los dones y déjame tener el amor, ven, porque no importa cuántos dones tengamos, ellos no nos harán ningún bien, excepto el amor de Dios. Es el amor detrás del don. Debemos tener amor. Dios le bendiga, hermanos. Perdón. Y al ver este gran día, parece que el que estamos viviendo, donde el egoísmo y la indiferencia entre la gente, tribus de seres humanos de la tierra, eso entristece mi corazón y meditaré sobre eso en forma distinta. Si él ya no hubiese dicho que este día estaría aquí, donde estaría en contra,
en contra el uno del otro, y las cosas que conocerían, y el amor sería un asunto extraño en estos días. Ahora, se dio cuenta usted, siendo la persona que es, que usted no es del todo carne. Usted es espíritu y carne. No solamente eso, pero Jesús dijo en la Biblia, dice que somos en una forma miniatura. Dioses, Jesús dijo, somos Él, dijo. Si eso fue con los profetas y así sucesivamente del Antiguo Testamento a lo que Jesús se estaba refiriendo, dijo, está escrito en vuestra ley que sois dioses, y Él lo tomó dioses a quienes viene la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué no Él mismo, siendo el Hijo de Dios, cuando Él no se hace igual con Dios? Ahora, somos una forma Mateus, somos creadores. Yo solo quiero hablarles desde mi corazón, ahora, antes del servicio, porque cuando él predicó, me enfada. Hay dos acciones diferentes, perdón, funciones diferentes. Una de ellas es para las visiones y las otras para la palabra. Entonces, si no sigue verdaderamente la palabra y la predicación, entonces el servicio no se puede aguantar mucho las visiones. Son dos dones diferentes. Si usted está fundamentada la congregación con uno de esos y después se vuelve hacia el otro, entonces es ustedes. ¿Saben a lo que me refiero? Entonces, pero aunque somos una audiencia pequeña, aquí queremos colocarla alrededor de la palabra, lo más posible que se pueda, y luego tener un pequeño servicio de sanidad, por causa que hay muchos enfermos. Ahora, ¿alguna vez vio a alguien que usted simplemente le encanta estar a su alrededor? Seguro que sí, hay gente y la que usted conoce, con la que se relaciona, que usted simplemente ama estar cerca de ellos. Hay un ambiente con ellos que usted solo quiere estar reunido con ellos. Luego hay personas finas que usted conoce, son gente muy fina, y aún así hay algo con ellos que usted de alguna manera no siente en cómo. Cuando está cerca de ellos, usted no quiere herir sus sentimientos. Ellos son sus amigos. Ustedes los aman, pero simplemente hay una diferencia entre ellos y esta otra persona. Bueno, lo que es que creamos esa atmósfera alrededor nuestro. Dios le bendiga, hermano. Ahora, yo soy un conservador. Conversador. La vida salvaje
y demás, y lidié con la vida salvaje. Mi madre es mitad india, Cherokee, y me agrada la vida salvaje. Por lo tanto, yo estudio a Dios. Mi primer estudio de Dios fue por medio de la naturaleza, observando lo que Él hizo en la naturaleza. Él observa y lo que él hace. Y hay uno de los mayores impedimentos en la iglesia. Hay aquí mismo en Edmond, y en todo o no en Edmond, no. Quiero decir en Prince Albert, entre otras personas y otras partes donde hay miedo por el amor, el perfecto amor echa afuera el temor. Entonces la razón por la que usted tiene mucho miedo es porque la verdadera templanza aún no ha entrado, y cuando hay amor genuino, todo temor se va. Cuando usted verdaderamente ama al Señor, Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana Victoria. Continuamos con el mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana, mensaje predicado el 14 de agosto del año 1956. A continuación, hermana Lidia, párrafo 16 al 21. Dios le bendiga, hermano. Continuando con el Amor Divino y la Gracia Soberana, predicado el 14 de agosto del año 1956, párrafo 16. Ahora, yo no los estoy condenando, yo solo estoy procurando traer algo a la luz para que usted pueda mirar a por qué después de todo, si hay estas personas enfermas que están sentadas aquí, y pecadores, etcétera, y las diferencias, ¿qué hace todo esto? Yo no creo que Dios esté complacido con eso, entonces debe haber algún remedio. Y si podemos encontrar ese remedio, tenemos que usarlo. Y la cosa que es la falta de amor. No importa cuántas profecías tengamos, cuántos grandes predicadores, cuánta teología sepamos, a cuál iglesia grande pertenezcamos. Si el amor no moldea todo eso, no tiene efecto. Y aún en 1 Corintios 13, Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traspase los montes y no tengo amor, nada soy. 17. Entonces nosotros, las personas, vamos más o menos atrás de los dones en lugar de buscar al dador de estos. ¿Ve? Debemos regresar a ese lugar. Ustedes son una gente maravillosa, pero primero deben devolver, y la llave que abre toda puerta para todo, hemos dejado la llave y hemos corrido hacia la puerta. Y luego cuando usted llega allá, se da cuenta que la puerta no abre porque usted no tiene la llave. Digo esto muy a menudo en los viajes por el mundo. He hallado dos diferentes clases de personas. Una de ellos son los fundamentalistas, el grupo de donde salí, los bautistas. Posicionalmente ellos saben dónde están, pero no tienen mucha fe con eso. Y el otro grupo son los pentecostales. Ellos tienen mucha fe, pero no saben quiénes. Es como un hombre que tiene su dinero en el banco y no sabe escribir el cheque. El otro no tiene dinero en el banco, pero sabe escribir el cheque. Si pudieran juntar a los dos, usted lo recibiría. Ahora, a la iglesia, lo que le falta es el amor divino. No quiero decir amor afectuoso los unos con los otros. Lo que quiero decir es el amor ágape,
el amor santo y tenerlo en abundancia en su corazón hasta el punto que usted ama al Señor y a todo. Usted solo toma su palabra por ese amor. Usted no debe de desconfiar en él. 18. Mi esposa está presente aquí sentada. Cuando nos casamos la tomé para que fuera mi esposa. Yo le prometí vivir y serle fiel hasta que la muerte me separe de ella. Y ella prometió lo mismo. Ahora, eso no es una ley. Cuando salgo para el extranjero o algún otro lugar que voy a estar lejos por un largo tiempo, yo no tengo... Yo no tengo que ir y decirle, señora Brana, te voy a explicar la ley mientras estoy fuera. No vayas a coquetear con ningún otro esposo. No quiero que yo hagas tal y tal cosa. Yo no digo eso. Ahora, ella no viene a mí, dice señor Brana, y te diré, tú no vayas a coquetear con alguna esposa y no debes hacer esto o aquello. Nosotros no pensamos de esa manera. Solo nos amamos el uno al otro. Cuando estoy listo para ir, nos arrodillamos en el cuarto y lo sostengo a cada uno por la mano y la otra mano. La levantamos hacia Dios y decimos, gracias, Padre. No importa lo que yo haga, todavía no soy digno de ser tu discípulo, pero esto es solo una cosa pequeñita que podemos hacer. Pero estamos dispuestos de hacer esta cosa pequeñita por el amor que tenemos por ti, como sabemos que tú lo tienes por nosotros. 19. Cuando terminamos en la oración, le doy un beso de despedida y le digo adiós, cariño. Ella dice, adiós, estaré orando por ti. Mire, eso lo concluye. No tendrás nada de eso. Ahora, cuando estoy allá adentro en el campo, cuando estoy allá fuera del campo, yo sabría y ella no tiene que preocuparse por mí. Yo no me preocupo por ella mientras la ame de la manera que lo hago. Ella nunca tendrá que preocuparse. Entonces tenemos confianza el uno con el otro, como esposo y esposa, porque nos amamos el uno al otro. Eso sencillamente lo concluye. Nosotros no, solo continuamos con nuestro rumbo de la vida. Párrafo 20. Ahora, aún sabiendo que yo pudiera hacer algo malo y salirme con la mía, ir donde ella, confesar mi pecado y decirle que hice algo errado, aún así no lo haría. Si ella me perdonara y me dijera, está bien, Billy, sé que eso fue un asunto que me has explicado. Yo te perdonaré, solo olvidemos eso. Aún así, no lo haría porque la amo demasiado para hacer eso. Yo la amo, no la lastimaría, aunque me perdonara. Yo sé que eso haría una cicatriz en su corazón si hiciera algo malo. Y si pienso eso con ese amor filio, amor humano hacia mi esposa, ¿cuánto más tengo que tener con mi Salvador? No importa si esto o aquello, yo quiero complacerlo a él, yo quiero amarlo a él y que él pueda decir, ese es mi siervo, yo le puedo decir a él, ve allá y él obedecería. Yo quiero decir, ese es mi Señor, si Él me envía aquí, yo iré. Y eso es el amor, eso es algo que nos empalma junto con Dios y eso elimina todo el temor. 21.
Ahora, si alguien viene y dice la señora Branham no le es fiel, yo no lo creería, no pudiera hacérmelo creer. No, señor, porque yo tengo confianza y amor. Yo no diría, oh, ¿cree que ella es así? ¿Qué acontecerá con mis hijos? No, en primer lugar, no lo creería, porque yo la amo. Y mientras yo la ame de esa manera, tengo confianza en ella como mujer. Y no importa lo que usted diga, los días, los milagros ya pasaron. Dios no hace esto y Dios no hace aquello. Más vale que guarde su aliento. Yo lo amo a él y creo y lo tomo a él en su palabra. Entonces eso lo arregla todo. Eso es todo. Dios así lo dijo. Y si usted puede llegar al punto de amarlo a él, eso echará fuera el temor que usted tiene de que él no guardará su palabra. Eso es la verdad. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios le bendiga, hermana Lidia. Continuamos con el mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana. Hermano Alfonso, Dios le bendiga. Continúe en los párrafos 22 al 27. Amén, hermanos. Bendiga. Vamos a continuar con el mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana. Párrafo 22. Ahora, Israel, ¿sí me escuchan, hermanos? ¿Sí me escuchan? Amén. Párrafo 22. Ahora, Israel, en nuestro texto de esta noche ha llegado al punto donde Dios, por su gracia, por medio de su palabra, le había prometido al padre Abraham que su simiente moraría en una tierra extraña y ante gente extranjera por a 400 años y serían extranjeros más. Dios concedió al final de los 400 años que él los sacaría. Cuando se acercaba el tiempo de la promesa, como se pueden imaginar en nuestro texto de esta noche, llegó el momento que la promesa de Dios se acercaba, y Dios siempre mantendrá su promesa. No importa cuán absurdo parezca, Dios guarda su promesa. ¿Creen eso? Siempre guarda su promesa, y algunas veces él lo hace de la manera más absurda. Ahora, Moisés había fallado con todo su entrenamiento militar en liberar al pueblo. Él fue entrenado por el faraón bajo las enseñanzas bíblicas de su madre, él iba a ser el libertador. Él fue entrenado para tomar el lugar de Faraón, ser un gran líder militar de la nación imperial. Él tenía todo para derrotar al mundo, y un día él pensó: es hora que me vaya, tengo mi grado de licenciado en arte y doctor en divinidad. Solo iré y tomaré el control del asunto. Y mató a un egipcio, y se halló que estaba fuera de la voluntad de Dios, y fue extranjero en la tierra por 40 años. Párrafo 23. Pero un día, en la parte de atrás del desierto, después que habían pasado 40 años y él era un hombre de 80 años, con las barbas largas y el cabello blanco colgándole desde su
calvicie en la cabeza del, tal vez caminando por allí con su bastón en su mano. Dios se encontró con él en la zarza ardiente, porque Dios guarda su promesa. ¿Lo ven? Dios cumple cada promesa, y Dios había traído a Moisés al mundo que para cumpliera con un trabajo. Y Dios decidió que Moisés iba a llevar a cabo su plan. Entonces le dio una educación un poquito diferente. Y amigos, me temo que en esta noche, y lo digo con respeto y reverencia, me temo que le estamos dando a la iglesia la educación errada. Les estamos dando la educación de la letra muerta, y no la experimentalista desde el punto de vista del nuevo nacimiento para conocer el verdadero vivo Señor Jesucristo resucitado, el cual es el mismo en esta noche como lo fue en los días pasados. Párrafo 24. Moisés, en la luz de aquella zarza ardiente, como todos ustedes los cristianos la conocen, Moisés, encontrándose con el ángel del Señor en la zarza ardiente, estuvo mejor equipado con 5 minutos en que habló con Dios cara a cara que los 40 años de entrenamiento de teología. Y yo digo en esta noche, con todo respeto, aquí lo tienen. Es mejor que se abrochen los cinturones, porque aquí viene, miren, un hombre está mejor equipado para predicar el evangelio y pararse frente a la audiencia al tener 5 minutos delante del Dios Todopoderoso, que si todos los seminarios alcanzaran 100 años de experiencia. Correcto, hay algo que ocurre, y algunas es absurdo. Mire a Moisés asustado y huyendo de Egipto lo más lejos que pudo, allá en la parte de atrás del desierto, mirando hacia atrás. ¿Quién venía? Lo iba a atrapar el faraón. Párrafo 25. Se dirigió a la parte atrás del desierto, se casó con esta joven de color y tuvo 2 hijos con temor de regresar a Egipto, pero en la presencia de Dios y viendo la gloria de Dios, y la gloria de Dios fue la sanidad divina, sanando su mano con lepra y obrando un milagro. En él tenía 2 dones diferentes, y él llevó a cabo este milagro. Y luego echemos un vistazo a Moisés. Vean cuán absurdo parecía. Ahora, esto es para algunas personas que creen que Dios no hace cosas absurdas, algunas veces para la mente suya. ¿Ven? La sabiduría del mundo es necedad a la vista de Dios. Correcto, no importa cuánta sabiduría usted tenga, usted es un necio a la vista de Dios, y la sabiduría de Dios a veces parece necedad para la mente humana. Esa es la manera de cómo se contradicen los unos a los otros. Párrafo 26. Miren a Moisés hablando de algo que parece absurdo. Ahora, Moisés caminó por 40 años antes como un joven entrenado del mero principio, con todo el ejército egipcio detrás de él, y todo lo demás huyó de la presencia del faraón.
Y aquí está él con 80 años de edad, con una vieja vara en su mano. Véanlo, descendiendo. La mañana siguiente tenía a su esposa sentada en una mula con un hijo en la cintura, guiando a su pequeño y viejo asno, el viento soplando con un bastón, caminando a Egipto. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vas, Moisés? Voy bajando para conquistar a Egipto. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Voy bajando para conquistar a Egipto, la nación militar más grande del mundo, con millones de hombres armados y carruajes, y lo mejor que había en el mundo. Sería hoy en día como ir a Rusia u otro país con nada en las manos. Párrafo 27, por último. Bajando para conquistar con 80 años y las barbas grises, guiando una mula con su esposa y un hijo en cada lado de la cintura, caminando rápido a lo largo del camino. ¿A dónde vas? Voy hasta Egipto para conquistarlo, pero lo hermoso del asunto es que él lo hizo porque Dios así lo dijo. Eso lo concluye. No importa cuán absurdo parezca, si Dios lo dijo, eso lo concluye. Eso es todo. No importa cuán extraño parezca, usted dice que usted actúa extraño. Ellos parecen extraños, ellos son raros. Algunas veces el pueblo de Dios es raro. Él dijo que lo eran, ¿ven? Y ellos actúan raro a la mente carnal, pero una vez entran en la presencia del mismo ángel de la zarza ardiente, usted actuará de la misma manera. Usted tendrá un cuidado extraño de las cosas. Usted dirá, primero tengo que ver eso, tengo que saberlo, pero tiene que ser una mente convertida. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Vamos a continuar con la lectura del mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana. Voy a continuar con los párrafos 28 al 31. Ahora, ellos eran en nuestro texto de esta noche de cómo Dios quiere proyectar a usted su divina gracia soberana. Ahora, ellos saldrían aquí, están los israelitas, habían escuchado a Moisés, habían asistido reverentemente, habían tomado el cordero de sacrificio y lo inmolaron, pusieron la sangre sobre el dintel de las puertas y sobre los postes una señal de la cruz que el ángel de la muerte no entraría en sus hogares. Se habían separado de todas sus posesiones. Ustedes saben, el problema del asunto es que no queremos separarnos. No nos agrada hacer eso, pero Dios quiere que nos separemos. Nosotros queremos ser sociables. Dios quiere separadores. Y ustedes algunas veces tienen que salir y pararse solo si alguna vez camina con Dios. Amén, gloria a Dios. Párrafo 29. Y entonces aquí está Moisés. Ahora él sacó los hijos de Israel. Ellos lo siguieron a él. Ellos estaban saliendo y en lugar de bajar a la tierra de los filisteos, Dios pensó, si el pueblo dijo, seguramente si ellos ven la guerra, sus corazones se deprimirán y se devolverán. Y entonces él los guió por todo el desierto. Y estoy tan contento que Dios siempre nos lleva por medio de la jornada del desierto. Allí él nos puede tener a solas, estar solo con Dios. Y en esta experiencia del desierto, ¿no es extraño de cómo Dios nos guía en las grandes pruebas y tribulaciones? Fíjense en aquellos israelitas fueron guiados. Observe las aguas del mar y cómo el desierto del pecado y todos esos distintos lugares. Párrafo 30.
cómo la ruta de Dios guía a unos por medio del agua, a otros por medio de inundaciones, a otros por fuertes pruebas, pero a todos por la sangre. Dios guía a sus hijos de formas muy extrañas y raras, pero Dios obra de formas misteriosas para llevar a cabo sus maravillas. Tiene que ser formas misteriosas o Él no podría ejecutar las maravillas. Aquí los tienen. Separados de todo lo que ellos tienen, de todos sus asociados, los sacó bajo la guianza del Espíritu Santo, el ángel de Dios, la columna de fuego. Ellos seguían la columna de fuego y la luz. Llegaban a un lugar donde estaban todos arrinconados en un lugarcito. De este lado estaba el desierto. Las montañas, el desierto y aquí el Mar Rojo, el ejército del faraón persiguiéndolos con espadas y carruajes. Y aquí estaba, en un pueblo que se había separado. Y amaban al Señor y creían en el Señor. Habían sido traídos a una sin salida. Párrafo 31. Por último, pienso en este jovencito que está sentado en una silla de ruedas. He visto a la madre levantarlo de la silla de ruedas. Mi esposa, que anoche estaba sentada allá atrás y casi llora al ver al jovencito solo jugando pacientemente con sus dedos, una criatura lisiada. Al meditar en las maravillas aquí, tal vez algunos de ustedes que tienen cáncer, el doctor dice sencillamente se ha hecho todo lo que se puede hacer. Mis habilidades me enseñan que ya no puede hacer más. Y algunos de ustedes con esa cosa horrible de problemas cardíacos, ahí sobre usted se sienten bien, fuertes y con buena salud, y tal vez dentro de una hora ya son un cadáver, libres y aún cristianos. Pero Dios algunas veces permite eso, solo para mostrar su soberano amor hacia usted y su soberana gracia. Él quiere hacerlo. Y ahora, ¿cómo puede usted entender a menos que alguien le diga algo acerca de eso? La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Eso es la escritura. Y todas las cosas que hacemos tienen que estar basadas en la escritura o yo mismo no la recibiría. Alguien dice, hermano Branham, ¿cree usted que Dios hizo esto? Yo digo, yo no digo eso. Él puede hacer cualquier cosa que Él quiera, pero a mí solo me agrada quedarme con la palabra. Sé que eso es lo correcto porque Dios así lo ha dicho y yo lo creo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. Amor divino y la gracia soberana. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 32 al 36. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Amor divino y la gracia soberana. Párrafo 32. Ahora fíjese en Israel, justo en el rincón, con la muerte justo detrás de ellos allí acechándoles. ¿Lo ven? Ahora, tal vez usted está sentado en el mismo lugar en esta noche. Usted ama al Señor. Usted se salió y viene a la iglesia en esta noche, sabiendo que la muerte está justo detrás de usted. El cáncer, problemas del corazón, tuberculosis, muchas cosas. Una dama acaba de llamar. La traen desde Calgary para estar aquí mañana. Una madre que está a punto de tener su bebé. No la pudieron meter en el avión y ella viniendo hasta aquí en un tren Pullman con tuberculosis y en pocos días será una madre. Pero ella dijo que venía con fe. Creyendo, allí lo tienen. Algo se está moviéndose en su corazón. Cuando un abismo llama a otro abismo, tiene que haber algo que responda a eso. Antes que pueda haber un abismo que llame, tiene que haber un abismo que pueda crear a ese abismo. Algo que llama. Yo creo que la mujer estará sana. Yo creo con todo mi corazón. Una cristiana, una mujercita alemana, pero Dios de seguro por su gracia sanará a esa persona. Dice hermano Branja, ella, una cristiana en la sin salida. Dios hace esas cosas para mostrar su amor. Párrafo 33. Ahora,
Allí estaba Israel, justo en el rincón, después de salir el temor del Señor. Aquí los tienen, justo de espaldas, la muerte exactamente acechándoles, el polvo de las ruedas acercándose, el desierto. Ellos estaban enredados allá en alguna parte y se los tragarían si salían por ese camino. Delante de ellos estaba el Mar Rojo y no lo podían cruzar al otro lado. ¿Qué iban a hacer? ¿No es extraño? Nuestro Padre Celestial justo sentado atrás diciendo, solo miraremos este cuadro desarrollarse. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos apelaron su caso a Dios y Moisés comenzó a orar. El Señor habló a Moisés, sin duda que fue por visión. Moisés salió entre el pueblo y dijo, estad quietos. Me encanta eso. Estad quietos y ved la salvación de Dios. Amén. Esa es la forma de hacer esto. Solo quédense quietos y observen. Oh, Él es real. Estad firmes y ved la salvación de Dios, porque estos egipcios que estáis viendo hoy, nunca más para siempre los veréis. Amén. ¿Cómo le gustaría saber que esa tarjeta de usted vio en el consultorio del doctor y que él la volteó y escribió en ella muerte? Usted no la verá más, porque Dios con toda certeza vendrá en su magnificente gracia y lo libertará cuando el amor se proyecta. Párrafo 34. Ellos dijeron, Señor, te amamos, salimos en tu palabra. Tu profeta nos advirtió, vemos que tú estás con él por las señales y maravillas que haces con él. Y sabemos que tú estás con él. Y la palabra de Dios está allí y nos ha ordenado venir. Y él nunca nos dijo algo que fuera contrario a tu palabra, porque tú nos diste la promesa. Amén. Allí está. Tenemos el derecho de creer. Dijeron, tú dijiste en tu palabra que nos libertarías. Y ese momento se está acercando. Amén. Aquí viene el hombre con señales y maravillas que le siguen y que no podemos argumentar. Sabemos que él es tu profeta y sabemos que fue enviado, que tú lo enviaste. Y te amaremos, Señor, porque somos el pueblo, ovejas de tu prado. Y ahora te seguimos a ti y estamos aquí afuera y sabemos por señal que tú estás con nosotros. Amén. Y aquí estamos. La muerte viene detrás de nosotros. Párrafo 35. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Proyectando el amor divino de Dios. Y la gracia soberana tendrá que actuar en su lugar. ¿Lo ven? ¿Qué aconteció? Dios le dijo a Moisés, diles que se queden quietos, ellos me aman, que no estén alterados, los pasos del justo son guiados por Jehová. Amén. No importa lo que venga, Dios lo ordena, tal vez por medio de pruebas, tal vez por problemas y tribulaciones, pero mientras Dios esté guiando, ¿qué diferencia hace? Dijo, ahora diles que se queden quietos. Ellos me aman. Ellos me están proyectando al probar que creen en mí, dando un paso en mi palabra. Y ellos lo creen. Y ahora ellos están al final del camino. El amor los ha llevado tan lejos como se puede. Entonces ahora yo me proyectaré a ellos. Ellos me proyectaron amor hacia mí. Yo proyectaré mi divina gracia y poder para con ellos. Amén. Dijo, ellos están en el fin. Ya no pueden hacer más. Pero ellos aún me aman y me creen. Entonces, la gracia obrará en este caso. Amén. Párrafo 36. Y ella obrará en su caso en esta noche. Obrará en cada caso. Obsérvenlo a él. Entonces,
¿Qué aconteció? Dios hizo que un viento del oriente descendería. Que un viento del oriente descendería. Moisés no hizo nada, solo caminó directo hacia la orilla del mar o al costado del Mar Rojo y solo ondeó su mano. El mar retrocedió. ¿Qué ocurrió? El pilar de fuego que les estaba alumbrando y guiándoles se dio la vuelta y se paró entre ellos y el peligro. Y para ellos había oscuridad. Para Israel fue luz durante toda la noche. Amén. Estoy tan contento que hay una luz bendita y santa cuando el mundo está caminando en tinieblas. El cristiano camina en la hermosura de la luz del Espíritu Santo. Amén. Recuerdo que hace muchos años en la antigua iglesia bautista acostumbrábamos cantar: caminaremos en la luz, hermosa luz, viene donde las gotas de rocío de misericordia son brillantes. Brilla a nuestro alrededor día y noche. Jesús es la luz del mundo. Camine con él. El mundo estará en tinieblas. Ellos lo tildan a usted de toda clase de cosas, porque ellos caminan en las tinieblas, pero usted está caminando en la luz. Él está parado entre usted y el peligro. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga la lectura, hermana Reina. Continuamos con el mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana. Hermana Violeta, en los párrafos 37 al 40. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana. Entonces, ¿qué aconteció? Moisés no hizo nada, sino vestirá sus manos, retroceder, y luego el Señor hizo levantar un viento fuerte del oriente, y mientras Israel estaba acomodadamente sin una pizca de duda en su corazón, tal vez recostados tomando una siesta en la luz del ángel del Señor del ejército del faraón Faraón avanzando en contra los unos a los otros. Ellos no sabían qué hacer, estaban tan tenebrosos que Dios estaba obrando a favor de ellos. ¿No es eso maravilloso? Dios obrando a favor de ellos. ¿Qué estaba haciendo él? Aquel viento comenzó a soplar, ¡fiu!, y el amor comenzó a retroceder. Y el mar comenzó a retroceder. Entonces, ¿qué aconteció? Luego él comienza a sacar la tierra lo suficiente para que ellos pasaran. No con carros que rodaban lo suficiente para que caminaran. Dios, en su infinita misericordia, cuando el amor divino los había llevado a esa situación, la gracia divina se proyecta para aquellos amorosos y Dios los libertó con seguridad hasta el otro lado. Párrafo 38. Hace unos días, en una reunión de los hombres cristianos de negocio de Minneapolis, yo estaba hablando y allá estaba un hombre, el señor Cruz, un caballero cristiano muy fino,
un inventor de la gran compañía de arado en América, una de las más grandes obras de arado en América. Él es el dueño, él estaba en la plataforma. Y lo oí en esta convención contando un testimonio. Y él era un gran amigo de amigo Oral Roberts. Y él amaba a Oral Roberts. El hermano Oral Roberts es un caballero cristiano fino. Y entonces él dijo, pero tenía su confianza en Oral Roberts, en Oral. Él dijo, ahora, él solo había sido un miembro tibio de iglesia, pero vino a la reunión de Oral Roberts y fue salvo. Y él recibió el nuevo nacimiento. Y él solo dijo que estaba pasando un buen tiempo, pero su confianza estaba en Oral Roberts. Entonces, un día, él contrajo una enfermedad. Usted puede poner la confianza en el asunto errado. Usted tiene la confianza en el hombre, o en la iglesia, o en su organización. Es mejor que la saque de allí ahora mismo y ponga su confianza con su amor en Cristo. No funciona, no funcionará. Él amaba al Señor, pero él pensó, bueno, Oral Roberts es su representante, entonces yo solo iré hasta donde Oral. Entonces Él contrajo un serio problema en su cuerpo. Él va a cenar con el hermano Robert. Este es su testimonio. El hermano Robert estaba hablando con él y él le dijo que tenía una condición seria con el riñón. O algo muy malo. Oral Roberts dijo, el Señor se encargará de eso. Se acercó y oró por él y dijo, no sé, siente mejor. Él dijo, sí, me siento mejor. Entonces, cerca de unas pocas horas aquí volvió esto de nuevo. Él va como unas 3 o 4 veces hasta donde Oral Roberts. Bueno, eso no le hizo ningún bien. Entonces él dijo, Señor, ¿qué es lo que sucede? Él dijo, yo sé lo que haré. Iré y me pararé frente al hermano Branham y él me dirá, por profecía, ¿qué fue lo que causó eso? Bueno, entonces él fue hasta Shreveport, donde yo estaba. Él procuró entrar en la línea noche tras noche y no lo lograba. Ninguna tarjeta fue, él obtuvo una tarjeta, pero nunca fue llamado a la línea de oración. Entonces yo me fui a México. Eso le falló. Entonces él iba a todo aquel que sabía que predicaba sanidad divina y había que así. Y hacía que le colocaran las manos, que ellos le colocaran las manos para orar por él. Bueno, eso no le causó ninguna efecto, él dijo, bueno, él fue a la clínica de los hermanos Mario para detectar, su doctor le dijo que había ocurrido
Él fue a donde los hermanos mayos para hallar lo que ocurría. Entonces cuando él fue allá, ellos le dijeron: ustedes tienen una oportunidad entre 10.000 que han salido de la mesa de cirugía, perdón. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Victoria. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando que estamos lecturando el mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana. Mensaje predicado el 14 de agosto del año 1956. A continuación, hermana Lidia, párrafo 41 al 44. Continuando con el mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana del 14 de agosto de 1956, párrafo 41. Bueno, dijo él, entonces creo que este es el fin. Luego él regresa a casa y ora y dice: Señor Jesús, tú conoces de antemano mi caminar. Ahora, conoces mi caminar. Sabes que he procurado vivir para ti. He hecho de todo. He testificado por todo el país. Con los hombres de negocios, te he dado mi vida entera. He hecho todo lo que se puede desde que llegué a ser cristiano, hace 4 o 5 años, para servirte. Y aquí ya es el final del camino. Te amo, Señor. Tengo solo una salida y tal vez sea una operación. Estoy confiando en ti. Regreso y le digo al doctor: opéreme. 42. Y cuando él se fue a dormir, él dijo: bueno, Señor, ahora tú sabes que te amo. Quiero que sepas que te amo. Y si tengo que morir en la mesa quirúrgica, bueno, te amo con todo mi corazón. Y se durmió por causa del éter. Alabado al Señor, porque él lo amaba a él. ¿Qué ocurrió? El amor había llegado a su fin, correcto. Él amaba al hermano Robert. El hermano Robert es un hombre, él me amaba, yo soy un hombre, él amaba a otros hermanos. Valdés y a otros más, ellos eran hombres, pero cuando él se dio cuenta y que todos los hombres habían fallado, y lo único que él solo tenía una cosa que mirar, y eso era Cristo, eso es el único, allí. Él estaba en el carril correcto. Y cuando él estaba entrando a la sala de operación, él dijo: ahora, Señor, si muero, te amo con todo mi corazón. Amén. Ellos le habían dicho que tenía una oportunidad entre 10.000, entre paréntesis, los mejores doctores en el mundo. Una sola oportunidad entre 10.000. Y cuando él despertó, toda la sala estaba alumbrada con la gracia de Dios y el doctor dijo: nunca he visto algo como eso en toda mi vida. En unos cuantos días él se recuperó normalmente. Él nunca había visto algo así acontecer. ¿Qué fue eso? Cuando el amor divino se había proyectado en la dirección correcta, entró la gracia soberana y tomó su lugar. Amén, lo hará siempre. 43. Ojalá pudiera contarles unas cuantas experiencias, solo por un momento. ¿Cuántos han leído mi libro de la historia de mi vida? ¿Ustedes recuerdan allá, gracias, allá donde ese maniático en Tacoma, Washington, creo fue en Portland, Oregón, creo que el libro narra ese caso? Aquella noche parado allá en la plataforma delante de miles de personas, un maniático corrió a la plataforma para matarme. ¿Recuerdan haber leído eso? ¿Y qué aconteció? Ahora, cuando aquel hombre corpulento avanzó hacia allá arriba, yo pesaba 128 libras y él pesaba casi las 250 o 275 libras, cerca de 7 pies de altura. Entre corchetes, 2,13 metros.
Un hombre realmente corpulento, salvaje como él solo, sus ojos eran dominantes. Él acababa de golpear a un predicador en la calle. Él se había escapado de una institución mental. Se escapó, golpeó a un predicador. Él tenía una obsesión por los predicadores. Él golpeó a ese individuo, le rompió la mandíbula, su clavícula. Yo acababa de llegar a Cristo a dos oficiales de la policía. Allá atrás en el vestidor, una de las madres había sido sana la noche antes. Ellos habían llegado allí y estaban en el vestidor esperando para verme. Yo los guié a ellos al Señor. 44. Y mientras hablaba de la fe, este hombre corpulento bajó por el edificio, corrió para subirse en la plataforma de esta manera y todos los predicadores estaban asustados. Ellos lo conocían y él dijo: tú eres una víbora en la grama, tú hipócrita. Y él dijo: tú ahí haciéndote pasar como un siervo de Dios, yo te demostraré qué tan hombre de Dios eres, romperé cada uno de tus huesos de ese debilucho cuerpo. Ahora, él podía hacerlo, subió hasta donde yo estaba con sus manos así y apretaba sus dientes, hizo... Y cuando llegó hasta mí, entre corchetes, la hermano Brana hace el sonido de escupir justo en mi cara. Yo solo me paré y lo miré. Y ¿saben qué? Ojalá siempre me pudiera sentir como en aquel momento, y en lugar de despreciar a aquel hombre, en lugar de odiar a aquel hombre, sentí lástima por él. Lo amé. Pues pensé, ese hombre no quiere ser así, no importa lo que él haya dicho, no es el que habla así, él quiere ser un hombre normal, él quiere amar a sus bebés, a su esposa, como su dulce esposita, él quiere entrar en la noche y agarrar a sus bebecitos y jugar con ellos, salir y trabajar y llegar y poner en sus brazos alrededor de su esposa y tener un hogar como cualquier otro hombre. Ese no es el hombre, ese es el diablo en ese hombre. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén. Dios le bendiga, hermana. Continuamos con el mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana. Hermano Alfonso, por favor, en los párrafos 45 al 49. Confirme, hermano Alfonso. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Vamos a continuar con el mensaje. Amor divino y la gracia soberana. Párrafo 45. ¿A qué? ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha, hermano? Y haciendo eso, ahora, escuche con atención. Al ocurrir eso, desearía que eso sucediera justo aquí a cada alma. No habría ni una persona débil entre nosotros en los siguientes 5 minutos. Usted no puede obligarse a hacerlo. Tiene que ser por medio del don de Dios. Y mientras estaba parado allí, yo lo amé y pensé, pobre individuo, y justo cuando yo hablaba proyectándole, ahora, usted no puede aparentar, eso es lo que ocurre con la llamada cristiandad. Usted está procurando de actuar algo que no es. Usted no puede engañar a un animal salvaje. Muchas veces yo he enfrentado toda clase de animales. Algunos dicen, hermano, ¿no tiene miedo? No, señor, yo los amo y ellos lo saben. Usted no lo puede engañar. No los puede engañar. Párrafo 46. Yo acostumbraba a montar mucho. Cabalgué en diferentes rodeos
por muchos años. Yo caminaba hacia caballos salvajes y de alguna manera en pocos minutos aquel caballo ponía su cabeza sobre mi hombro. Yo solo le ponía una manta sobre él y lo caminaba con un poquito, con una manta sobre él. Luego le colocaba las alforjas encima de él y lo primero que usted sabe es que lo cabalgaba. ¿Ven? Él lo ama a usted y si usted lo ama verdaderamente, él lo sabrá. Ahora, escuche, quiero contarles algo. Los seres humanos son más inteligentes que los animales. Usted no puede decirle a la gente que usted les ama. Ellos no lo creerían, a menos que eso genuino esté allí para probarlo. Entonces usted dice, oh hermano, usted sabe, nosotros tenemos un gran compañerismo. Y allá adentro en su corazón guarda rencor. Él sabe la diferencia. Dios lo sabe. Su vecino lo sabe. Usted tiene que entrar limpio y sin tapujos. Decir, Señor Dios, crea en mí un corazón limpio para amar. Párrafo 47. Y cuando aquel pobre individuo parado allí, en lo más profundo de mi alma, sentí lástima por él. Y justo cuando sentía lástima, el Espíritu Santo comenzó a hablar y el hombre cayó sobre mis pies. Es maravilloso ver lo que Dios puede hacer cuando el amor. El amor es la fuerza más poderosa que hay. ¿Sabe usted que Dios es amor? Aquel que ama es de Dios. Ahora, no quiero decir eso, amor, cariño. Quiero decir ese amor divino, el amor afectivo, crea lujuria. Más estoy hablando del amor piadoso. El amor genuino. Yo solo quiero abrir mi corazón y hablarles de ese lado interior de mi vida. ¿Les gustaría saberlo? Ustedes son desconocidos. No lo somos. Somos hijos de Dios. Esto está sobre mi corazón, decir esto. Ahora iba por otra cosa, pero pareciera que les contaré un poquito sobre el lado interno de mi vida. Párrafo 48. Estoy tan agradecido en esta noche con el Señor Jesús por lo que Él me permite hacer por su pueblo. Yo amo al pueblo. Dios sabe eso. No puedo estar con el pueblo como quisiera estar porque no puedo ser al mismo tiempo un siervo de Dios y un siervo del hombre. Tengo que pasar mi tiempo. El hombre no lo entiende porque tal vez él solo conoce una sola clase de amor, pero yo estoy en una habitación en alguna parte orando, tratando de ayudarlo, y él piensa que debo estar allá afuera, de un lado a otro, cenando con él o algo así, pero esa es la diferencia, ¿ven? Él no lo entiende y nunca lo sabrá hasta que crucemos el río y luego en aquella, pero el amor verdadero, yo sencillamente amo a la gente. Párrafo 49. Yo fui un jovencito que creció en un hogar. No era de buena familia y parecía que nadie me cuidaba.
y en mi propia familia, muchos de los hermanos, todos ellos debían y bebían y fumaban, y yo no lo hacía. Y yo era la oveja negra en la familia, y cuando hallé que alguien me amaba de verdad, cuando alguien me hizo saber que Jesús me amaba, pensé, usted quiere decir que el Altísimo, el más alto de los altos, el Dios del cielo, me ama. Bien, ahora, si él me amara, y la primera vez que oré, yo no podía orar. ¿Sabe cuál fue mi primera oración? Yo era un cazador, vivía en el bosque. Yo iba a escribir mi oración y la iba a clavar en un árbol en el bosque para que él decirle a él lo malo que yo era. Y tal vez yo sabía que él descendería por aquel camino en algún momento y él leería aquello y no, y me perdonaría. Lo escribí en un trozo de papel y comencé a pensar, pues me dijeron que él era un hombre, y si él es un hombre, entonces él me entenderá como hombre. Amén, hermanos. Sí, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga. Gloria a Dios por el mensaje. Continuamos con la lectura Amor Divino y la Gracia Soberana. Voy a continuar en los párrafos 50 al 54. Entonces salí al cobertizo. Estaba completamente mojado. Busqué un saco y me arrodillé. Yo oía a la gente decir, Dios me habló. Bien, yo dije, ahora, ¿cómo debo si sostengo mis manos de esta manera? ¿O qué hago? No sabía cómo hacerlo. Entonces pensé, bueno, yo creo que en una ocasión yo vi un cuadro de alguien con las manos de esta manera y puse mis manos así y dije, apreciado querido Señor, Señor Jesús, deseo hablar contigo por un momento. ¿Vendrías aquí por un momento? Quiero hablar contigo por un momento. Yo dije, no te escucho. ¿Dónde estás? Yo dije, tal vez no sostuve mis manos correctamente. Y dije, tal vez cruzaré mis manos. Yo dije, Señor Jesús, si no cruzo mis manos correctamente, o lo que sea que esté haciendo erradamente, perdóname. No es mi intención hacer eso de la manera errada. Pero ¿vendrías aquí solo por un momento? Quiero hablar contigo, solo un poquito. Yo dije, no te oigo, Señor. Párrafo 51. Ahora, eso era todo lo que sabía acerca de Dios. Pero exactamente allí, cuando le amé a él y dije, ¿sabes qué? He sido tan malo que él ni siquiera hablará conmigo. Dije, supongo que estoy perdido para siempre. Y comencé a llorar. Dije, bueno, Señor, de todas maneras voy a confesar mis pecados. Dije, yo no soy bueno. Y dije, todos ustedes son buenos, pero cuando yo estaba muriendo en aquel hospital, te dije, yo no hablaría contigo, esto es todo lo que puedo hacer. Para aquel entonces, una luz circulaba enfrente y una cruz vino hacia la pared. Mis pecados se fueron. Cuando el amor había sido proyectado, llegó la gracia soberana. Esta respondió, solo amor genuino, eso es todo lo que usted tiene que hacer. Ame al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Obrará en un humano, hará. Párrafo 52. Aquí hace un tiempo yo estaba, tal vez alguien ha visitado los Estados Unidos. Agradezco la vista de muchos canadienses finos que van de paseo. Y en esa casa parroquial yo estaba intentando cortar la grama y venía gente de todas partes. Yo salía allí y cortaba como dos o tres hileras y la primera cosa que usted sabe, tenía que correr dentro de la casa, correr detrás de la casa, cambiarme la ropa de trabajo, entrar y orar por algunas personas enfermas.
Y tal vez entonces el siguiente día antes de salir otra vez, la mañana siguiente salgo muy temprano y nadie por ahí afuera. Ponerme mis overoles y cortar un par de veces más. Alguien pasaba y decía, hola hermano Branham. Me ponía a conversar y otra carga de la máquina venía. Ustedes saben, cuando llegaba al patio trasero, el del frente yo había vuelto a crecer. Una tarde estaba detrás del patio, con mucho calor, y yo tenía mi pequeña y vieja máquina corta grama, y ella estaba avanzando. Me quité la camisa. Nadie me podía ver allá atrás, solo con mis pantalones a la cintura. Yo estaba cortando con la máquina bien fuerte, y me olvidé de un gran nido de avispas que se encontraba en el rincón, y golpeé fuerte con la máquina cortadora de grama justo en el nido. En un momento estaba cubierto por todas partes de avispas. Párrafo 53. ¿Saben ustedes lo que son las avispones? Aquí arriba son unos insectos grandes que lo matan a uno. Una picadura potente lo tira a uno al suelo. Entonces supongo que eran como 30 o 40, tal vez 50 avispones grandes, y no tenía la camisa puesta. Y entonces ellas estaban sobre mí. ¿Saben qué aconteció? Solo antes que pudiera pensar, algo sucedió. Ahora, esto suena muy infantil, suena como cosa de niño, pero es la verdad. Pensé, pobres bichitos, ¿saben? Yo los perturbé. Ustedes, criaturitas de Dios, de seguro tienen un aguijón. Con eso se protegen. Y ustedes son criaturas de Dios. Yo las perturbé. Ustedes estaban descansando en su nido y yo las molesté. Párrafo 54. Y en lugar de odiar a esas pequeñitas y tratar de pelear con ellas, yo las amé. Y dije, pequeñas criaturas de Dios, yo soy el siervo del Señor. Tengo prisa. Ese es el motivo que golpeé el nido o la cerca. Dije, el pueblo de Dios entra para que yo ore por ellos. Y yo soy siervo del Creador, su Creador. Ahora, en el nombre del Señor Jesús, regresen a su nido. No las molestaré más. Regresen directo a su nido. Y Dios tendrá las llaves del juicio en aquel día. Aquellos avispones solo eran un zumbido tan fuerte como se podía. Y ni una de ellas me tocaron. Y una de ellas tomó el liderazgo y cada avispón hicieron una sola fila. Regresaron directo y entraron a su nido. ¿Qué fue eso? No lo sé. Algo aconteció. Oh, Dios convirtió su audición para que me oyeran, él cambió mis palabras al lenguaje de ellas, o se proyectó el amor que tuve por ellas. Algo aconteció. Los avispones regresaron a su nido. Dios te bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 55 al 58. Amén, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Amor Divino y la Gracia Soberana. Párrafo 55. Cuando era guardabosque, pasaba por un campo y fui para poner a un pez en la corriente. Se suponía que debíamos empacar una pistolita vieja y yo tiré la cosa en el carro. Y al otro lado había una persona que estaba enferma. En esa época yo era un ministro, entonces yo iba a visitar al hermano enfermo. Trabajaba para vivir y acababa de sacar la pistolita y tiré en el carro. Cerré la puerta y salí hacia el campo. No pensé en eso, pero 2 meses antes de eso, un toro, Guernsey, había matado a un hombre de color. Y él se encontraba en aquel pasto y yo no sabía eso. Se lo vendieron a otro hombre por allá. Él era un animal fino y no querían matar. Entonces vendieron el animal a este hombre de ese hombre allá, el otro lugar. Yo iba cruzando ese campo y allá afuera en el campo donde estaban unos pequeños arbustos, de repente se levantó este gran animal.
Oh, me pesó el arma. Me alegra que no la tenía, porque probablemente hubiese matado al toro y luego tendría que pagarlo. Pero mientras estaba allí observando, miré hacia atrás. Estaba como a unas 250 yardas o 300 de la cerca, 250 metros. No había ni un árbol ni nada por donde entrar. Párrafo 56. Bueno, el toro se levantó y lanzó un bramido y arrojó sus cuernos al suelo. Sacudió la tierra de esta manera, dio patadas y ahí venía. Yo pensé, vaya, este es el fin. Bueno, de seguro que no quiero llegar a mi fin como un cobarde. Quiero pararme y enfrentarlo como un hombre. Pensé que ese era el fin. Y cuando aquel toro estaba tan lejos como este estadio de largo de mí, en lugar de odiar a aquel toro, algo ocurrió. Yo lo amé y pensé, ahora un momento, yo estoy en su terreno. Él no me estaba molestando, yo lo estaba molestando a él. Y dije, criatura de Dios, yo soy el siervo del Señor. Voy camino a orar por su hijo enfermo. Ahora ya no te perturbaré más. En el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vuélvete a recostar y yo no te molestaré más. Y aquí venía aquel animal. Aquí venía. Y yo ya no estaba más asustado por aquel toro de lo que estaría por estos hermanos que están sentados detrás de mí. Y aquí venía. Ojalá pudiera suceder ahora. Y el toro corrió. Y cuando estaba a pocos pies de mí, echó las patas hacia afuera, se detuvo y miró hacia ese lado y hacia este, tan agotado. Se dio la vuelta, se acercó y se recostó. Y yo caminé como a 5 pies, 1.5 metros de aquel animal. Y él solo me miró. Y yo seguí, pasé. Cuando llegué a la carretera y eso me dejó, me sacudí por todas partes. ¿Qué fue eso? En la emergencia, el amor se proyecta y entra la gracia. Amén. Párrafo 57. Muchos de ustedes han leído la historia de la zarigüeya, ¿no es cierto? Aquí atrás están sentados Leo y James. El julio pasado, hace como un año, ellos estaban en mi puerta y había una jovencita de color en la ciudad, una mujer hermosa, y había tenido un hijo ilegítimo. Entre paréntesis, ya estamos terminando, solo un momento. Y este hijo ilegítimo que había tenido ella no lo quería. Ella agarró al bebecito y lo envolvió en una manta. Le puso un cable a su alrededor, asfixiándolo hasta morir. Hizo que un taxista la llevara hasta el puente del río Ohio, que se extiende alrededor de una milla, 1.609 metros, y le dijo al taxista que tenía que lanzar algo. Y él se detuvo, y ella arrojó al bebé al agua. Y el taxista vio algo sospechoso y llamó a la guardia costera. Ellos buscaron y hallaron al bebecito. Entonces le dije a Leo y a James, a los que llamo mis estudiantes, los jóvenes que graban aquí, dije, eso no es una madre, eso es solo una hembra. Una madre no haría eso. Párrafo 58. Y mientras hablábamos, algo salió de allá arriba en el camino. Lo observé. Era una zarigüeya. Una zarigüeya transita de noche. Si aquí hay zarigüeyas, ustedes saben que ellas transitan de noche. Pero noté que la zarigüeya se estaba arrastrando de esta manera. Dije entonces, miren aquella zarigüeya. Y aquí viene arrastrándose. Tal vez se contagió de rabia. Le dije a Jen y a Leo. Salimos para mirarla. Y cuando lo hicimos, yo halé un rastrillo de jardinería. Allí estaba la zarigüeya. Y él, en lugar de jugar a la zarigüeya,
entre corchete hacerse la muerta y comenzó a morder el rastrillo. Y noté que tenía todas sus patas mordidas. Había sido atropellada por un carro o había sido mordida por los perros. Estaba en una condición moribunda. Hay solo dos animales que tiene bolsa. Son el canguro y la zarigüeya. Y cuando la zarigüeya se recostó, ella tenía 9 cachorritos desnudos como de este tamaño. Por eso era que estaba luchando. Y aquellos cachorritos estaban tratando de amamantarse. Le dije, Leo, Jenny, vengan aquí. Dije, aquí está una zarigüeya muriendo. Ahora, esta zarigüeya es más madre que era aquella mujer porque no le quedan más de 30 minutos para vivir. Porque había gusanos por todas partes, moscas verdes por donde estaba hinchada. Y dije, le quedan como 30 minutos, su vida se acabará, pero ella pasará esos 30 minutos con sus bebés. Ella luchará por ellos. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina, por la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido por el tiempo. Más adelante tenemos el mensaje, el culto. Entonces, vamos a concluir. Si el día de mañana nos permite, si es la voluntad de Dios, continuaremos con el mensaje Amor Divino y la Gracia Soberana. Mensaje predicado en Prince Albert, Shawestiquan, Canadá, el día 14 de agosto del año 1956. Dios bendiga cada corazón de cada uno de vosotros. Hermano Alfonso, si fuera tan gentil, nos despide en oración. Gracias, Dios le bendiga. Señor Jesús, en esta hora, Señor Santo, estamos delante de tu presencia, Señor. Contentos, agradecidos contigo, Señor, porque nos dieras este glorioso privilegio de poder estar lecturando, Señor, estos maravillosos mensajes, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, porque nos concedes este privilegio, Señor. Estamos, Señor, muy contentos y agradecidos. Yo creo que todos mis hermanos que están lecturando, Padre, se están gozando, Señor, porque a la vez podemos nosotros saber cómo es que tú viniste lidiando, Señor, con nuestro hermano profeta, Señor. Él no sabía todas las cosas, tal vez, porque cuando la zarigüeya llegó a sus escalones, él no sabía qué hacer. Él tuvo que esperar, Señor, tal vez el tiempo, Señor, pero tú, Señor, de alguna forma, Padre, tú hiciste que él pudiera darse cuenta que ella había llegado a ese lugar con un solo propósito. Ella quería vivir para criar a sus bebés. Oh, bendito Dios del cielo, y yo creo que tú, Señor, que eres amor divino, Señor, tú siempre quieres que tus hijos, Padre, puedan, Señor, vivir para que te puedan adorar, para que te puedan glorificar tu nombre, porque yo creo que ese fue el propósito, Padre, de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, de cada señorita, de cada niño, de cada niña que están participando, Señor, porque tú quieres, bendito Dios, que la humanidad no se pierda. Tú quisieras que toda la humanidad pudiera ser salva, pero no es de esa manera, Señor. Pero a los que tú, Señor, miraste, Padre, que podían, Señor, creer, que podían reconocer, bendito Dios, que esta palabra no venía, Señor, de cualquier persona, no venía de cualquier predicador, que esta palabra venía, Señor, desde la misma gloria. Padre, estamos tan contentos por eso, Señor. Y ahora, Padre amado, si hay un mañana, Señor, queremos estar una vez más, Señor, en el puesto del deber para poder continuar lecturando estos mensajes que tal vez, Señor, la gente que los puede escuchar pueda recibir alguna grande bendición, Padre, de parte tuya, Señor, porque solamente resta creer, Padre, porque no es otra cosa, solo cree, todo es posible, Padre.
Y así pues, Señor Jesús, en esta hora, Padre, en tus manos nos encomendamos como lugar seguro, Señor. Esperamos, Dios, que el día de mañana nos permitas una vez más estar en este reunido, Señor, para poder lecturar los siguientes mensajes que vienen, Señor. Por favor, Padre, ayuda a cada hermano, cada hermana, Señor, y que tus bendiciones sean para todos nuestros hermanos, Señor, porque más adelante tenemos un mensaje maravilloso, el cual, Padre, nos está, Señor, ayudando en grande manera, Señor. Padre amado, ahora pues, Señor, en tus manos nos ponemos, Señor, como lugar seguro. Y todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Shalom a todos. Amén. Gloria a Dios, hermano Alfonso. Dios le bendiga. Shalom para todos. Dios los bendiga, hermano. Gracias por el mensaje. Ha dado muy buenísimo. Ya pronto leo. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermana. Era como la hora sexta y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti, que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venir y ve la
palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve. Está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, ve aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino.
a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la escritural está tomando lugar. Venir y ve, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, los patos hoy juntándose antes del vuelo. Y escritural está tomando lugar. Venid y ve, es el juez supremo revelando su autoridad.